saw someone under here. Sure as I'm standing here risking a herniated disc. Now, okay, este es el prólogo del juego. Me encuentro como cubierto por un pasajero y nuestros amigos están acá tratando de ayudarme. A ver, no sé. Okay. Now we're talking. On three. One, two. Aquí están nuestros amigos y tenemos un enemigo gigante detrás de ellos y frente a nosotros. We've got incoming. Hey, Luffy, you might want to take a couple steps to the right and or left. Okay. Okay, acá están los controles. It's not a very nice thing to say to someone who's suffering from a dumpster infestation, Max. Sorry, Lumpy. Welcome to the party, kid. Now get down. Thanks for bringing down our unintended casualty count. I'm Sam. Bueno, debo comentarles que lamentablemente todavía no contamos con subtítulos en español y el juego no está doblado tampoco al castellano, así que solamente tenemos el idioma inglés, pero estoy seguro que esto se va a solucionar próximamente con las actualizaciones. Las texturas están muy bien hechas, se ve bastante genial y como digo, el juego es bastante nítido. Ah, mira, aquí tenemos. Ok. Excelente, vamos a acabar. Here's what we need you to do. When I yell go, we're gonna try to distract Mr. Grumpy Heads. All you have to do is load these rockets into this state-of-the-art rocket launcher, which we totally didn't steal from a military trade show swagbag. Wait until we've distracted it. Point this in the general vicinity of one of the heads, and boom! Great big gobs of greasy, grimy monster guts. Las manos esqueléticas me las puse en las configuraciones. Hay varios tipos de manos. Pero bueno, vamos a ver. Él va a distraer al enemigo. Y nosotros. Buenísimo. Primer caído. Cuidado. A ver, sigue distrayéndolo. I was afraid this might happen. It appears that this menace from beyond is capable of temporarily learning from its mistakes. Let me try to distract it this time. Cuidado. Hey, monster, look over here while I read you your rights. You have the right to get blown up. If you don't want to get blown up now, that's too bad, because you're going to get blown up then. You have the right. Genial, está bastante genial. Vamos a coger otro. Cargamos, cuidado. Rats. Now the critter won't pay any attention to me. Just like Demi at the health club. Maybe we should try to distract him together with the gift of music. Ah, aquí está. Excelente, y creo que tenemos munición de sobra. Pero bueno, esto va a ser, como dice el título, un breve video, porque vamos a hacer solamente pista previa, ya que bueno, no podemos tampoco mostrar mucho, no queremos mostrar mucho del juego tampoco, pero como les dije, el próximo 8 de julio va a estar disponible, ya lo pueden reservar en la Oculus Store. Ok, nos falta uno solamente para acabar. Enemigo. Vamos a acercarnos más a ver. Es gigante, de verdad. I think we need to find some cover, Max. That thing's twitching like a canary in a chat. Hey, look! It shrunk. They don't usually do that. Maybe it just got out of the pool. Bienvenidos amigos a este nuevo video. Hoy me encuentro con Sang y Max. Este juego va a estar disponible a partir del 8 de julio. Ya la desarrolladora nos hizo llegar este genial juego para probarlo acá en el canal. Y pues es un juego algo esperado. Acá muchos, bueno, recuerdan a estos míticos personajes. Acá me encuentro en su oficina. Y por supuesto estoy desde el Oculus Quest 2. Vamos a ver por acá porque tuve que hacer unos ajustes.
Porque tiene para movernos con teletransportación o también para poder caminar normal o rápido. Yo lo puse para caminar rápido. También tiene para girar con la palanca derecha la vista en retazos para no ocasionar mareos, o fluido como lo tengo yo acá, que voy a girar mi cabeza para no marearme tanto, ok, porque si la dejamos fija sí nos va a producir un mareo como pasa en todos los juegos. Gráficamente debo decirles que el juego está muy genial, y vamos a hablar sobre la resolución, la cual es bastante nítida. Es una muy excelente resolución lograda acá en Oculus Quest 2. Ok, vamos a explorar un poco por acá. Bueno, para allá no podemos ir. ¿Esta puerta abrirá? No. Así que tenemos que entrar acá a la oficina de Sam y Max. Acá tenemos un panfleto o un folleto, el mismo que nos dio nuestro amigo. Y vamos a... Hey, were you raised in a sewer? Ah, ok. Is there someone out there? No, así. We're busy. No, we're not. Okay. Come on in. Genial cómo se abre la... cómo se abre la puerta. Did you fill out that form we gave you? Me quitó el panfleto. Dinamita. No se puede apagar. We haven't been formally introduced, but I'm Sam, and this is my humble partner Max. Por si acaso. We're the freelance police, selfless wranglers of scurvy gutter trash, supernatural botherers, and vermin of all stripes. I'm less a vermin and more of a lagom. Ok, acá nos muestran que para hablar tenemos que presionar el botón B. Tenemos una lista de tareas acá que nuestro amigo nos estaba contando. Una lista de tareas. Por ejemplo, hacer café para Sam. Aquí tenemos a Max. Vamos a ver acá. El café. Ok, ya va. Ok, vamos a coger la taza. That's my prized Joe mug. I take mine with a shot of cream and two scoops of sugar. Ok. And just a hint of danger. Puro con un poco de azúcar, ¿será? Don't forget, one shot of cream and two scoops of sugar. ¿Es aquí? A ver. Espero que le guste. Get it right, Skippy. One cream, two sugars. No le gustó. That's Dr. Dills, the yellow-green soda that the astronauts refused to drink. It's only sold by unlicensed food trucks and carny folk. Una factura. Ok, esto no se puede encender. Pero bueno, el café. Reprobado el café. ¿Qué podemos hacer acá? Los dardos. Vamos a intentar los dardos. Oh, it's three of my favorite top 8 sharp toys. We need to know if you can hit the broadside of a barn with your throwing arm. Ajá. And that's casi, not just casi. A euphemism. Go ahead and use the darts. Now do me. Lo va a intentar él. A ver, aquí se nos cayó uno. Vamos a ver con la izquierda. Desde acá. Quedó ahí arriba. Ok, lo de los dardos está completado. Vamos a ver el café. A ver, me voy a ir por aquí. Porque creo que... Don't forget, one shot vamos a preparárselo súper puro, sin azúcar. Si no, lo intentamos con crema. Aquí está, señor. Oh no. Get it right, Skippy. One cream, two sugars. Ah, okay. Sí, quiere crema. No lo había escuchado. Don't forget, one shot of cream and two scoops of sugar. Okay. Dos de azúcar, creo que me dijo.
Ahora sí, es que no había escuchado bien. That's the stuff. Sorry I was a little rough on you earlier. I'm a complete animal until I get my morning joke. Ahora sí, tenemos la tarea completada. Esto se trata como de un prólogo. Rostbuster, Max Lunch. A ver. Are you sure we want Lumpy using the microwave? Esto está sucio. It'll be fine, Max. Stray bursts of radiation build character. And two McCain, found my breakfast corn dogs. Just so you know, I like my corn dogs like I like my, Max isn't good with similes. A ver, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo? Bueno, ya está caliente. Vamos a ver, ya va. ¿Esto para quién va? ¿Para ti? I don't eat corn dogs. It feels too much like cannibalism by proxy. ¿Para ti? You don't seriously expect me to eat that greasy treat with my fluffy, adorable hands, do you? Okay, they're paws, que está caliente, Max. Que las manos. Don't you eat my scrumpos? The government just ordered a permanent recall on them on account of all the mutations and diseases and whatnot. ¿O será que yo puedo agarrar la bandeja? Ah, ya. Voy a metértelo. Aquí está. No ha pasado nada. No te caigas tú. Ok, vamos a ver si tú. An unheated corn dog? Is this some kind of a joke? Seems like kind of a corny joke. Pero es que no es era ese. Is this a corn dog? Corny? Hello? Is this thing on? Okay, dame este. Este se queda acá. Crunchy, chewy, just a hint of pig. Te gusta, sí te gusta, ¿verdad? Lumpy. But I still don't like you. Ok, Roach Booster. Esta nos queda aquí. Max keeps telling me to throw out the record player, but I love the sound of vinyl. But I hate being called a hipster. That's Mr. Jingles, our script relief. All right, kid, I think Mr. Jingles has had enough for one day. Ok, nos queda una tarea. While you're poking around the lacy unmentionables in our closet, would you mind taking out some of those cockroaches with my six gun? Are you sure Lucky's ready for gunplay, Sam? I let you carry a gun, and you've got a gimpy job, kid. Now put my gun back before you're old. Listo, ahora sí tenemos todas las tareas completadas. Teníamos que eliminar las cucarachitas acá. Ok, acá nos encontramos en lo que vendría siendo el primer nivel o el primer capítulo. Vamos a ver acá, nos entrega esto nuestro amigo Max. Ok, kid, you're good to go. Whenever you're ready, just saunter over. Ok, vamos a entrar al parque de atracciones o parque de diversiones que se ve como abandonado. Welcome to the Circle of Carnage. Arnage, Arnage, Arnage. We fudged together the park shooting galleries to test your firearm skills while being overstimulated by a hideous panopticon of garishness. I saw panopticon of garishness at the Crown Plaza back in 98. Your weapons are on the table in front of you. Try not to shoot any civilians. Or us. We're gonna go someplace safe.
First up, it's the Old West Shoot 'em Up. Why are the bank robbers kangaroos, Sam? Because this was built in Australia, where 95% of the fauna would just as soon kill you as look at you. Careful, don't hit the civilians. Ah, okay, listo. Oh, ellos no. Load! Good on you. Okay. If you keep shooting like that, the hall will be overrun by wallabies. Shooting! Take that, you no good Vegemite-eating varmint. Shove that in your tucker bag! Ah, es aquí lo del recargo. ¿Cómo puedo dar a su lata? That'll put a shrimp on his Barbie. Boy! Oh no! It's a spooky graveyard full of zombies, mummies, okay, and other monstrous and therefore socially acceptable targets. I hate it when the dead don't stay on their side of the veil. Y cada prueba se pone mejor que la otra, así que bueno, a ver. Apocalypse. These guys are already mostly dead. Just give them a little push. Hey, Mo! You played out cultural phenomenon! Way to clear out those deadites with your boomstick, kid. Get back in your coffin, corpse boy! Rotting flesh is making me hungry for takeout. Reload! For you, Zuhappy! Oh. Oh, the moon! I've been there. I'm surprised you remember it. I remember most of the places I got killed. Look out. Some of those targets shoot back. Hey. Lamari, you more. Run, small, step for dummy. Dummy. Alright. He aiming you. You gotta dodge and duck. Nice shooting, space cowboy. Whoa, we have a bullseye. Hi. Ah, por poco. Hey, it's our neighborhood. Okay. Sure is, Max. Don't you remember when we licensed our likenesses out to the park back in 1999? 1999? How old are we, Sam? Back.
kiss her. No puede ser. No. Ok, me dieron el grado B. Alrededor, como vemos, hay muchas pruebas a las que entrar. Esta me gustó mucho porque es muy variada, pero la primera a donde había entrado, de verdad que wow, fue una total locura. Sin embargo, miren, ahí tenemos varias y vamos a ir teniendo diferentes niveles. Como les dije, esto solo es una vista previa, así que próximamente que el juego ya esté disponible, vamos a poder seguir publicando más niveles acá en el canal y vamos a ir experimentando todas las pruebas que nos ofrece este título. Así que yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.